Lunes 2 de octubre de 2017, soy Adrián Peña y me da muchísimo gusto saludarlos y recibirlos hoy en un programa muy especial porque Elementos cumple 10 años al aire. Paloma Cumplido, ¿cómo estás? Excelente, gracias, felicidades también. Pues contenta de estar aquí y de festejar con ustedes estos 10 años, los primeros 10 años de Elementos. Como menciona Adrián, tenemos un programa especial para celebrarnos y para también agradecerles a ustedes que nos han acompañado a lo largo de estos años en la promoción y difusión del arte y la cultura en el estado de Jalisco. Así que iniciamos. Hace 10 años iniciaba este proyecto que desde un principio se trazó el objetivo de difundir y promover las manifestaciones artísticas, culturales y de entretenimiento que son parte de la vida de los jaliscienses. Y en estos 10 años, Elementos se ha consolidado como un espacio en el que la comunidad cultural y artística ha encontrado una herramienta de difusión y el público ha encontrado el espacio para conocerla. Así es como Elementos permite el encuentro, la comunicación, el intercambio entre los creadores, los promotores culturales y los artistas con el público. Esto no se logra sin un trabajo en equipo que busca tener propuestas que acerquen al público al arte. Un equipo que disfruta día con día de su trabajo, contentos con lo que hacemos, con lo que hemos crecido y del tiempo que hemos estado al aire. Este es el line-up de Elementos, el equipo de Elementos. Los que estamos de este lado de la pantalla solo somos una parte del círculo que no podría cerrar sin su preferencia. Esperemos contar con su compañía muchos años más. Gracias por estos 10 años. Bien, gracias por su compañía en Elementos a través de la televisión, de la radio y de nuestra transmisión en línea en www.c7jalisco.com. Y bueno, hoy tenemos un desfile de grandes invitados que nos están acompañando a celebrar y por supuesto a continuar en la labor de difusión de la cultura. Y doy la bienvenida en nuestro set a mi querida amiga, artista Ikari, bienvenida, Andrés Villa, cineasta, y Paulina Martínez, como vestuarista de este proyecto. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Pues bueno, Ikari, hemos dado seguimiento al tránsito que has estado realizando con tu música, con tu proyecto musical, que también, bueno, tiene su traducción en la experiencia audiovisual. Y el siguiente sencillo es Ave de Mal Agüero. Platícanos un poco la historia de Ave de Mal Agüero, que ahora estarás presentando junto a, pues, todo lo que llamamos una puesta en escena. Exacto. Ave de Mal Agüero. Acércale un poquito. Ave de Mal Agüero es una canción que escribió una muy buena amiga mía, Mayra Rofe Gutman. Posteriormente yo la compuse en piano y la produjo Santiago Cumplido, un también gran amigo y un gran artista. Él produjo esta canción, la grabamos con él, toca la batería y Gustavo Gascón toca la guitarra. Esta canción fue como muy conmovedora para todos y decidimos hacerle un videoclip. Un videoclip que diera un salto a aventurarnos hacia hacer una producción muy grande para generar contenidos de una manera distinta como habíamos trabajado. Y para eso, Andrés Villaldaco, que está aquí con nosotros presente, fue realmente quien dirigió toda esta gran odisea y es un honor que esté aquí con nosotros acompañándonos y quisiera que pues él nos platicara claro. Un poco. Paulina ha estado conmigo desde una ópera previa de Fernando Palomar que presentamos en el MOAC y desde ahí empezamos a trabajar en vestuario y puesta en escena, también de una manera un poco distinta. Y desde entonces, desde la primera vez que toqué en vivo, Paulina siempre ha hecho mis vestuarios y mis como amuletos. Como diseño, ¿verdad? El concepto también. Andrés, bueno, platícanos un poco cómo es que te sumas y desde este rol de director un poco de orquesta, donde hay varias disciplinas que se
pues, que se encuentran para la realización de este videoclip. Sí, bueno, pues Ikari me invita. Yo conozco a Ikari desde hace muchos, muchos, muchos años, en otras geografías incluso. Me invita a asumir el proyecto como director, pero con una particularidad que creo que fue lo que más me llamó la atención. Más allá de que la canción se me hizo espectacular, creo que lo que me llamó la atención muchísimo era que íbamos a cuestionar algunas de las dinámicas que los videoclips tradicionalmente siguen. Okay. Que es como eficientar los recursos, hacerlo lo más rápido posible, tomar decisiones de forma muy vertical, que generalmente le corresponden al director, el rol que yo había asumido. Aquí fue al revés, creo que fue propiciar ciertos accidentes, ciertas discusiones que generalmente no se dan, para poder colaborar con gente como Paulina, para poder colaborar con gente muy joven, que muchos de ellos están terminando sus estudios, son recién egresados, para trabajar con artistas plásticos, para trabajar con artistas conceptuales como Florencia Aguilera. Sí, es un gran equipo, ¿no? Sí, y distinto. Entonces, a mí lo que me entusiasmó mucho del proyecto era pues modificar esas formas ya tan asumidas del videoclip y aventarnos a ahora sí que, como lo dije en un textito por ahí, al vacío para ver qué sucedía. Y resultó muy, muy enriquecedor romper esas verticalidades. Presentan, pues, justo una manera distinta de trabajar estos lenguajes. Paulina, para que nos comentes brevemente, pues, has estado con Ikari, como mencionas del principio, en el trabajo también del diseño de la imagen y el vestuario. Para Ave de Mal Agüero, ¿cómo trabajaste? Para el Ave de Mal Agüero lo hice directamente con Florencia, que es la directora de arte del video. Entonces ella tomó de referencia una película mexicana donde vio una imagen, de ahí hace sus dibujos ella, los hace en cerámica también, y ya de ahí es donde empezamos a trabajar juntas, a ver cómo puedo llevar su dibujo a la tela, a hacer algo plano, a hacerle algo, un volumen que claro, se dé con el movimiento y los movimientos que van a hacer quienes las van a usar, claro, que vaya con el video y todo, y también tomando en cuenta los colores, para en cámara es diferente el color de claro, puesta en escena y eso, y así es como logró. Trabajamos. Sí. Es un equipo grande el que colaboró para este proyecto, y bueno, estamos un poquito en tiempo, pero me gustaría invitar, porque habrá una presentación donde justo el proceso que tuvo este videoclip, el videoclip y la canción se darán a conocer, ¿no es así? Cierto. ¿Nos ayudas con la invitación? El próximo 5 de octubre, o sea, este jueves, en Laboratorio Sensorial, mostraremos el videoclip bajo el formato de puesta en escena. Precisamente la puesta en escena es para que toda la producción global que se dio en este videoclip sea accesible, la puedan ver. Vamos a estar usando los vestuarios, la cerámica que se produjo especialmente para el video, en donde hay una colaboración muy interesante y una sorpresa grande, en donde verán unos dibujos de aquí nuestro señor director, en donde se le propuso que hiciera el storyboard tradicional, que por general se hace en los digitales o en dibujo, lo hiciera en cerámica. Entonces hay una sorpresa maravillosa que van a ver de estos dibujos de Andrés Villa. También están unas obras de Andrés Aguilar, están obras de Florencia Guillén, quien es la directora de arte, y estaría increíble que nos acompañen para que vean esta forma, pues única, yo creo, sí, de que se dio en hacer este videoclip. Se presentará el videoclip y tendremos una pequeña intervención musical. Santiago Cumplido, Gustavo Gascón, Gil Ríos y yo. Será breve, pero tendrán Ave de Mal Agüero en vivo. Muy bien. ¿El 5 de octubre a qué hora es la cita? A las 8 de la noche. 8 de la noche en Laboratorio Sensorial. Perdón, Ikari, Andrés, Paulina, gracias por visitarnos. Ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Gracias. Vamos con nuestra agenda y regresamos. El jueves, en el Teatro Vivian Blumenthal, calle Tomás B. Gómez, se presentará Camila Mesa Quartet a las 21 horas. En el Museo de las Artes Populares de Jalisco, San Felipe 211, habrá mesa de diálogo, Los Aprendices de la Tierra, miércoles a las 7 de la tarde. El miércoles, en el Foro de Arte y Cultura, se realizará el espectáculo Sed de Sangre a las 19:30 horas. Lunes y martes, taller de hip hop en la estación Washington del Tren Ligero, a las 7 de la tarde.
Seguimos con nuestro desfile de importantes invitados que han sido parte de la historia de Elementos y que nosotros también hemos sido parte de su historia, y me da mucho gusto saludar a un importante y reconocido cineasta de nuestro país, Samuel Kishi, tapatío. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en Elementos. Qué bueno, nos da mucho gusto saber todo lo que está ocurriendo. Hemos seguido tu trabajo desde, podemos decir, tu carta de presentación, la más fuerte, esa producción que te ha abierto las puertas a nivel nacional y a nivel internacional. Somos Maripepa, esta película de 2014, que bueno, te sigue dando muchas satisfacciones personales y profesionales. Sí, así es. La película todavía se sigue moviendo, ya próximamente va a estar en plataformas de video on demand, ya está en DVD. Y pues bueno, le seguimos pegando como grupo también de cineastas, nos hemos estado apoyando. Entonces el año pasado estrenamos Los Años Azules también, uh-huh. Película de Sofía Gómez Córdoba, que es co-guionista de Somos Maripepa. Y pues bueno, vamos como grupo fortaleciéndonos. Que es importante que se fortalezca la comunidad cinematográfica en nuestro estado. ¿Cómo ha sido para ti este trabajo? Digo, es todo un reto y supongo que no es nada fácil, ¿no? Hacer cine desde nuestra ciudad, pero que pueda ser un cine universal, ¿no? Que puedan disfrutar en Brasil, por ejemplo, que se pueda disfrutar en muchos países. Sí, pues siempre a la hora de escribir o abordar una historia, no nos fijamos si, pues esto va a pegar o no va a pegar. O sea, lo pasamos por, si a nosotros nos importa, si para mí es emocionante, es doloroso, me gusta, me hace sentir cosas, seguramente va a encontrar un público que también sienta lo mismo con este tipo de historias. Entonces, prefiero que abordemos, abordar las historias de manera como muy honesta y con eso, pues, creo que poquito a poquito va encontrando su público. Además de historias en las que te puedas involucrar al 100% tú, ¿no?, para entregarte al proyecto. Sí, así es, sí. Siempre de pronto es como un proceso como muy, muy artesanal. Ahorita que estamos con la nueva película también, ya que encontramos al casting, pues los ensayos no son como muy a quemarropa, pues es como poquito a poquito haciendo relaciones, son procesos como de 6 meses de estar trabajo, pues para llegar a lo que queremos, pues. Entonces no nos estamos desesperando, sino claro, estamos buscando que sea como lo mejor para la película. Todo a su tiempo y un paso a la vez, ¿no?, para que salga el proyecto, un proyecto digno para todo el público. Y que, bueno, ahorita fuera del aire platicábamos de esta película, que estás ahorita 100% concentrado en ella. Sí, se va a filmar en Albuquerque, Nuevo México, con talento mexicano. Así y es una historia súper interesante. No sé si nos puedes dar un pequeño adelanto. Claro que sí, la película se llama Los Vientos y es la historia de una madre soltera, una madre joven, que se va con sus dos niños chiquitos de 7 y 5 años a vivir a un mini departamentito allá a Albuquerque, que es una familia fragmentada, que bueno, pues tiene que rehacer su vida ahí en ese pequeño espacio. El departamento no tiene ningún mueble, absolutamente nada. Los niños llegan con unos cuantos juguetes, poquitas prendas de vestir, y la mamá lo que hace es que pues tiene que salir a buscar trabajo, y les dejan una grabadora, les graba cuentos, historias, anécdotas, etcétera, y los deja solos a los niños. Entonces los niños, cuando la extrañan, pues prenden la grabadora y empiezan a crear todo un imaginario con su madre y con lo que están observando a través de la ventana de ese mini departamento en Albuquerque. Entonces es una historia que habla como del arraigo y del desarraigo. ¿En qué momento un espacio vacío se transforma en un lugar cálido al que le podemos llamar hogar? Exacto. Entonces, y me preguntaba, digo, es una historia como pues muy autobiográfica, eso nos pasó a mi mamá, a mi hermano y a mí cuando estábamos chiquitos, y siempre como que nos preguntábamos qué es lo que pasa cuando ya llegas a este lugar. ¿Qué ocurre? ¿Qué sigue después de la vida? Con muchos de los migrantes también, o sea, no es nada más de que ya pasaste al otro lado, etcétera, sino, ¿de dónde eres? ¿En dónde está tu arraigo? Claro. O sea, ¿eres mexicano o ya eres gringo? Exacto. ¿O ya eres de la otra nacionalidad? ¿A qué perteneces? Entonces hay esta cosa un poquito como de soledad también. Sí, es un choque cultural y hay que empezar desde cero, ¿no? Pues muchas felicidades por compartir tu talento estos años con Elementos, que esperemos ser testigo de muchísimos éxitos y muchos logros más en tu carrera. Samuel Kishi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, pues muchas gracias por la invitación. Siempre esperamos novedades pronto. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos con más invitados a Elementos.
quiero aprovechar que me dieron el micrófono y que tengo aquí la cámara para felicitar al programa Elementos de C7 por 10 años. 10 años se dice fácil, pero 10 años mantener el interés, 10 años mantener la profundidad de sus programas. Realmente los felicito enormemente y felicidades a C7, particularmente a todos aquellos que hacen posible este programa Elementos. Hemos disfrutado muchísimo compartir con ustedes el inicio de muchos proyectos en muchas expresiones artísticas. El caso de uno de ellos que hemos sido parte de su evolución es Fanco y por supuesto que están presentes en el aniversario de Elementos. Bienvenidos y a escucharlos. Sabes, la vida es infinita. Este cuento no termina aquí. Solo hay que vivirlo. El secreto es ir más lento y así encontramos lo más importante. Thank you.
Ya, pues ya no lo sé nada. Ya no sé nada. Franco, pásate, Cristian, para que platiquemos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. A ver, les paso el micrófono y nos lo compartimos. ¡Guau! Wow, por fin se me hizo escucharlos en vivo. Pues Franco completamente en vivo en Elementos y compartiendo con nosotros este aniversario, los 10 años de Elementos. También se trataba pues de que nosotros disfrutáramos y entonces es un placer escucharlos. Gracias por visitarnos. Wow, pues muchas felicidades. Gracias por la invitación y por siempre tener sus puertas abiertas. Aquí estamos presentando lo nuevo que es Luminosos. Ya sé, ¿cómo les fue? Bueno, tuvimos oportunidad de platicar hace poco. Perdón, no los presenté, Tibu Jafo, Cristian, Chemín. Hace poco que presentaron en el Miércoles Alternativo, en el Vivian. Platíquenos un poco cómo fue esta experiencia de pues, presentar el proyecto en este escenario. Wow, pues fue un momento especial porque presentamos el video de Luminosos, que es una animación lindísima que hicieron Rafa Veo y Ernesto Íñiguez. Wow, pues en el teatro íntimo, con la familia, con los amigos, con gente nueva, caras nuevas y caras de antes también. Entonces, estuvo muy bonito. Sí, fue como un banderazo para esto que sigue, que es darle un poquito la vuelta al país y por otros lados del mundo, ¿no? Muy bien. Pues sí, el proyecto de Franco muy poderoso para que le den, lo sigan en redes sociales. También ellos suben un chorro de material todo el tiempo, están compartiendo, ¿no? Con sus sí, fans. Fíjate, ha tenido muy buena respuesta. Afortunadamente estamos muy activos. Estamos ahí compartiendo con todos los que estén sintiendo también este llamado, ¿no? La música que estamos haciendo nos está conectando a nosotros y hay mucha gente que está también interesándose en el proyecto, así que estamos muy activos ahí en @somosfanco, haciendo de todo y sí, mucha música, colaborando con artistas, como decía Jafo, con el artista ilustrador acá plástico, Rafael Veo, que hizo una obra de arte para este videoclip. Nos tiene emocionados. Sí, increíble la animación y también pues muy interesante cómo han ido integrando diferentes disciplinas y diferentes artistas a todo el discurso de lo que es Franco. Uh-huh. Y pasamos para acá, Chemín, para que nos cuentes. Sí, es tiempo fundamental de unirnos, ¿no? De hacer tequio, le llaman las comunidades indígenas, y ahorita estamos haciendo eso, unificar todas las artes. De hecho, estamos en un proyecto a favor de los artesanos para que se valore más también ese arte que se hace aquí en México. Creemos que México tiene los colores y la tradición para ser el primer lugar del mundo respecto a eso, ¿sabes? Entonces, creo que estamos en este proyecto de artesanos. Síganos en nuestras redes. Siempre tratamos de hacer contenido, como dices, de calidad para que la gente pues entretenga, ¿no? Viéndonos, y estamos muy contentos de todo el tiempo estar como familia y cantando y yendo a todos lados con un mensaje. Claro, y también pues importante el discurso que tiene el proyecto, ¿no? Que pues es también puro para arriba. Sí, es una música consciente que es para arriba y hace que las culturas se reivindiquen. Siempre hablamos de migración, hablamos de migración con música africana, hablamos de, por ejemplo, Luminosos con música flamenco. Pues es una música muy mundial. Sin duda. Pues es un proyecto que yo también lato con ustedes. Entonces nos da gusto que estén aquí en Elementos. Síganos en redes sociales. También su música pues la pueden encontrar en plataformas digitales. Así es. Y estar en contacto con ustedes. 10 años te ves más grande. Pues sí, 10 años han transcurrido, Chemín. Todavía no lo puedo ni creer. Oigan, ¿los podemos escuchar de nuevo? Sí, claro. Muy bien, gracias. Pues bueno. Franco completamente en vivo. Felicidades, felicidades. Tú te ves igualito, Chemín, no te preocupes. Adelante, gracias. Está esperando.
Hay una hermosa energía que nos cuida. Suéltate, déjate caer y confía. No estamos solos, hay una hermosa energía que nos guía. Desde su creación, Elementos se ha caracterizado por promover las distintas manifestaciones artísticas, culturales y de entretenimiento, informando de forma lúdica e interesante sobre la música, la literatura, la danza, la pintura. Quiero mandar una felicitación muy cariñosa, con todo mi reconocimiento, al programa Elementos, que cumple 10 años de informar, 10 años de comunicar, 10 años de entusiasmar a su público por la cultura. Muchas felicidades. Le mando un gran abrazo a todos los de Elementos, a todos los amigos de Elementos por su 10º aniversario. Son personas que siempre nos han apoyado en todos nuestros eventos y siempre han estado ahí, y muchas felicidades. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Los 10 de Elementos estamos celebrando una década de llevar hasta ustedes información cultural y de entretenimiento. Y están con nosotros más invitados musicales, Edgar, Hugo y Oscar Houdini. Otra propuesta que no podía faltar, también fieles amigos de Elementos. Son parte también ya de este proyecto, ¿no? ¿Cómo han estado? No, muy bien. Muy contentos de estar aquí felicitándolos. Y pues a gusto, echando más música. Que también nosotros, pues, es lo que hemos platicado ya, ¿no? Compartimos con mucho gusto a todas las personas propuestas locales, propuestas que surgen aquí, que surgen de una manera honesta, ¿no? Con la intención de compartir arte, de compartir música, en este caso con la gente. Que desde su perspectiva, ¿ustedes qué opinión tienen de un espacio como este que pues abramos las puertas de esta manera a propuestas? Pues sobre todo, no solo abrir las puertas, sino con la calidez que siempre Elementos nos ha acogido. Siempre estamos muy a gusto, nos sentimos como en casa y siempre sacamos muy buenas sonrisas y muy buenas pláticas acerca de la música, ¿no? Muchas gracias, que a nosotros también nos encanta que haya ese click, ¿no? Con los invitados, y que así lo sientan como su casa, que cada vez que vengan con mucho gusto de compartir aquí su música. Que bueno, recordemos para las personas que a lo mejor no han escuchado a Houdini, vamos a recordar de qué va este proyecto, cómo es su propuesta musical. Nuestra propuesta comenzó con una onda country swing, uh-huh, y con el rock que es de actualidad. Entonces empezamos a combinar eso, un poquito de western, un poquito de los vaqueros, y ha evolucionado hasta lo que es hoy Villanos en la Sala, ¿no? Que Villanos en la Sala es el disco y bueno, sigue escuchándose. ¿Cuántos sencillos llevan ya estrenados? Tres sencillos. Nos estrenamos el disco con Volveremos a Escapar. Uh-huh. Después fue Pérez Song, una canción dedicada a todos los músicos de aquí de Guadalajara. Y en este momento estamos con Un Villano. Y que es una propuesta pues diferente, una propuesta fresca que toma elementos y diferentes ritmos, pero todo desde una perspectiva local, ¿no? Que eso lo enriquece muchísimo el proyecto. Así es, así es. Pues nos encanta tenerlos aquí, que sigan trabajando, por favor. Recuérdenos sus redes sociales, en plataformas digitales, cómo podemos disfrutar de la música de Houdini. Pueden encontrarnos como Dime Houdini, y estamos en Spotify, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Échense una vuelta a nuestras redes y esperamos que les guste nuestra propuesta. Edgar, Hugo y Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ser parte de los 10 años de Elementos, y pues vamos a celebrar con más música, ¿no? Ok, ellos muchas felicidades. Gracias. A duelo con la vida una canción en busca de un error, y mientras que avanzo a 12 pasos de una ejecución se dispara un adiós, y por favor no vuelvas a llamar.
desde hoy no volveré a cantar que soy un villano y no debo ganar, que mis palabras no son la verdad. No espero estar mañana, ni saber nunca hacia dónde voy. Soy como aquel momento en que la luna ve de frente al sol. Soy como aquel villano que sin querer resulta vencedor. La la pa para, la la pa para, la la pa para. Y mientras que va rodando el cielo entre nosotros dos, perdiendo la razón, sigo buscando tus pendientes en mi habitación, por fin guardarlo a Dios. Y por favor no vuelvas a llamar, que desde hoy no volveré. Soy un villano y no debo ganar, que mis palabras no son la verdad. Me queda un solo aliento y voy cortando la respiración. No espero estar mañana ni saber nunca hacia dónde voy. Soy como aquel momento en que la luna ve de frente al sol. Soy como aquel villano que sin querer resulta vencedor. La la pa para, la la pa para, la la pa para. Y cáncenle las horas para que el tiempo corra bien y no pueda volver. Prohibiré palabras que nadie volverá a leer, que no te escribiré. Me queda un solo aliento y voy cortando la respiración. No espero estar mañana ni saber nunca hacia dónde voy. Soy como aquel momento en que la luna ve de frente al sol. Soy como aquel villano que sin querer resulta vencedor. La la pa para, la la pa para, la la pa para, la la pa pa, la la pa para, la la pa para, la la pa para. Para 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 la la. Gracias. Desde su creación, Elementos se ha caracterizado por promover las distintas manifestaciones artísticas, culturales y de entretenimiento, informando de forma lúdica e interesante sobre la música, la literatura, la danza, la pintura, el teatro y demás actividades que forman parte de la vida de los jaliscienses. La comunidad cultural y artística se ha identificado y se ha apropiado de este espacio plural de difusión. Elementos permite el encuentro, la comunicación, el intercambio entre los creadores, los promotores culturales, los artistas y el público. Un proyecto siempre en crecimiento, que desde el 1 de octubre del 2007 hasta el día de hoy, ha contado con un equipo comprometido con la difusión de la cultura y sus manifestaciones artísticas.
Es por eso que en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión queremos felicitar al programa Elementos por su 10º aniversario. Enhorabuena. Les mando una gran felicitación al programa Elementos, con quienes he tenido mucho contacto en muchas ocasiones. Nos han ayudado a difundir todo aquello que es benéfico para la difusión de la cultura, tanto cuando yo estuve en la Secretaría de Cultura como en actividades particulares. Siempre que hay poesía, siempre que hay literatura de buen nivel, ahí ha estado Elementos. Creo que han hecho historia, creo que su registro audiovisual es un registro muy rico, en donde hay muchísima gente del ámbito cultural de Guadalajara y de México. Y los felicito mucho. Un abrazote a todos. Mando felicitaciones a Elementos. Muchas gracias por lograr esta difusión y este alcance a la poesía que nosotros también como colectivo Chadabra estamos buscando con los poetas locales. Gracias, Elementos. Felicidades. Gracias por continuar con nosotros celebrando los 10 de Elementos. Les recuerdo nuestras redes para que nos hagan llegar sus comentarios y nos encantaría también leer sus felicitaciones @elementosc7, @palomacumplido y @adrianpeña. También los invito a que le den like a nuestra página en Facebook, Programa Elementos. Y tenemos más invitados, están con nosotros dos importantes artistas plásticos, no solo de nuestra ciudad, sino de nuestro país, José Parra, Yuri Zatarain, grandes amigos de Elementos también. Qué gusto que celebren a nuestro lado. No, bueno, pues el gusto es de nosotros. Qué honor, además, digo, estar celebrando algo tan importante, digo, no solamente para ustedes y para la asociación, sino para todos nosotros como comunidad, ¿no? Claro, así que, bueno, claro, por supuesto, muchísimas felicidades. Muchas felicidades. Qué bueno, también hemos sido testigos de muchísimos logros de ustedes, ¿no? Muchas exposiciones, charlas muy interesantes y, bueno, también conocer su perspectiva desde el arte. Creo que ha sido muy valioso para nosotros y compartirlo también con la gente, ¿no? Se trata también de despertar esa sensibilidad en cada una de las personas que nos sintonizan día a día. Claro, fíjate que para nosotros sí es muy importante porque es una exhibición tan grande, ¿no? Que todas las personas que ven la televisión y ven el programa Elementos sepan lo que está pasando en el mundo cultural de esta ciudad, que al final detona en el mundo cultural del país, que siempre ha sido Jalisco, pues este gran detonante, y además en todos los lugares que se ve. Entonces, sí, realmente eso es muy importante para nosotros. Exacto, y que va un poco más allá de la cuestión del arte, porque, bueno, finalmente cubre las artes, uh-huh. Cubre pintura, escultura, todo eso, pero va más allá. O sea, esto ya es a la cultura, la cultura como todas esas manifestaciones que sirven para reunirnos, para estar juntos como sociedad y que nos dan identidad. Yo, afortunadamente, a Elementos le debo también el hecho de que haya habido la posibilidad de difundir algunas piezas como La Marquesada, uh-huh. o La Fiesta de la Pintura, cosas que van un poquito de la mano con el arte, pero va más en el sentido cultural y de cohesión social, ¿no? Y como esa parte de la cohesión social, Elementos ha jugado un papel importantísimo. Y ustedes también creo que han estado muy apegados también a la esencia de Elementos, que es compartir el arte y la cultura de una manera muy amable, de una manera que no sea pretenciosa y de llegar de la forma más natural y más honesta, ¿no?, a cada persona. Creo que ustedes también tienen esa labor desde su trinchera. No, y además lo hace también muy bien. Mira, cuando uno piensa de repente en cultura, cuando vas, yo me acuerdo cuando yo era chico, piensas en arte y cultura y piensas que, bueno, es todo... una cátedra. Exacto. Piensas que como si fuera algo demasiado serio. Uh-huh. Y creo que programas y el formato que tiene Elementos ayuda mucho a ver la cultura y el arte como algo más cercano, algo humano finalmente. Y algo que es parte de tu ciudad, ¿no?, y de tu identidad. Completamente, uh-huh. completamente. Mira, de por sí en Guadalajara están ocurriendo cosas interesantísimas. Uh-huh. Bueno, creo que ambos hemos tenido la oportunidad de estar aquí y allá. Ahorita, yo estoy con lo de la Lotería Mexicana, que por eso se presenta en San Luis Potosí el 12 uh-huh. de octubre, aprovechando. Y muchas gracias. Y fíjate que cada que salimos nos dicen, oye, ¿qué está pasando en Guadalajara? Uh-huh. Se ve muy afortunadamente, claro. Fuera de nuestra entidad, cómo están ocurriendo cosas aquí en todas las disciplinas y a todos los niveles. Y eso nos enriquece finalmente a todos, ¿no? La disponibilidad siempre de estar ahí en todos los eventos,
siempre es muy importante, ¿no? Elementos siempre está cuando de las inauguraciones, en las aperturas, que exacto, es lo que mayormente llama la atención, pero sobre todo siempre tenemos las fechas para que la gente vaya a visitarnos después de que suceden estos eventos. Y, que también y eso nos, es muy importante. Nos encanta también conocer la historia que hay detrás, ¿no? De cada proyecto, conocer el lado humano de cada artista, exacto, de cada creador, y es por eso también que se ha dado una amistad entre elementos y entre muchos creadores, ¿no? Que claro, es el caso de Yuri Zatarain, de José Parra, que podemos decir, pues, que son nuestros amigos. Y que... Bueno, así que ya tenemos 10 años y más, ¿no? Sí, exacto. Oye, qué padre, muchas gracias. Pero esto está padre, que vayan al fondo de repente, ¿no? ¿Cuál fueron las motivaciones para crear? Va más allá de la información. Creo que eso es lo que también nosotros, al estar aquí y también como espectadores, agradecemos mucho que vayan más allá de solamente la información, ¿no? De ver el resultado, sino ver a más allá. Sí. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que sigan estos éxitos, que vamos a seguir siendo parte de ellos, vamos a seguirlos compartiendo con el público. Yuri Zatarain, José Parra, gracias por formar parte de los 10 años. Y gracias y felicidades. Que vengan muchos más. Muchísimas gracias. Muchas décadas más. Muchas gracias. Me despido de estos dos grandes artistas y ahora voy a pasar a saludar a otra artista muy especial que también es amiga de Elementos, que nos encanta tenerla aquí. Sabemos que tienes muchos fanáticos también. Déjame traigo esto por acá para poder platicar. Leiden, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. No, muchísimas gracias. El gusto es mío. La verdad que qué placer estar aquí en mi casa televisiva. Así lo siento. Y que bueno, voy a tener que presumirlo porque si es algo de presumir. Nosotros hemos sido parte de tu evolución artística. Completamente. Yo tengo una anécdota que recuerdo perfecto una vez que había un evento de las Oníricas. Ahí te conocí, te escuché por primera vez. Que fue la primera vez que toqué con banda, además. Ajá. Sí. Te escuché por primera vez y dije, wow, qué voz, qué arte, qué talento. Y mira, aquí estás, siendo muchas parte gracias de Elementos todavía. Muchas gracias por haber estado al pendiente, por haber apoyado nuestra carrera artística hasta ahora, nuestra evolución musical. Y gracias por incluirme en su familia y por ser parte de mi familia también. Claro. Para mí es un honor estar aquí festejando con ustedes este aniversario. Compartimos contigo, sentimos contigo y bueno, es algo que ha ido creciendo de una manera muy natural, que nos da mucho gusto verte viajando por muchos lugares, que tengas seguidores tan entregados a tu proyecto y tú también tan entregada a ellos, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que haces es para quienes te escuchamos y a quienes nos deleitas con tu voz. Sí, sí, totalmente. La verdad es que estoy convencidísima de que compartir hace que se cierre el ciclo creativo. Entonces, cuando eso sucede, siento que algo se completa. ¿Qué te ha dejado para ti todo este camino en la música, más allá de las satisfacciones personales o profesionales? ¿Cómo es vivir el día a día de esta manera, de la manera en que lo hace Leiden? Pues es sumamente emocionante porque es un camino que yo misma me estoy trazando. Uh-huh. O sea, como he dicho anteriormente, no hay un libro o no hay un manual que te diga cuál es el paso siguiente o qué es lo que hay que hacer. Entonces, constantemente hay una lectura constante de lo que está sucediendo y a partir de ahí una decisión nueva cada día de qué es lo que va a continuar. Entonces, resulta emocionante y a la vez sumamente satisfactorio porque te das cuenta que tanto tus equivocaciones como tus triunfos son responsabilidad exacto tuya. Exacto. Y es que muy bonito. Creo que eso también es parte del éxito que has tenido, de lo bien recibida que has sido por parte de tu público, porque te has convertido creo que hasta en una influencia emocional de muchas personas. ¡Guau, wow, qué bonito! Muchas gracias por... Me incluyo. Por muchísimas gracias. ¡Ay, muy chillé! Leiden, pues queremos escucharte, por favor. Veniste a celebrar también con tu música. Muchas gracias por haber estado muchas con gracias nosotros a ustedes. Y vamos a estar siguiendo todo lo que ocurra. Muchas gracias. Muchas gracias. Que vengan muchos años más. Nos ¡larga vemos, vida! Nos vemos ahorita en el pastel. Seguro. Leiden, adelante. Se encontró tu alma con mi corazón, sin siquiera planificarlo. Cuando nos pudo el amanecer, algo ya se había trenzado. Y ahora
puerta. Los horizontes más bellos. ¿Por qué te di mis ojos para que vieras a través de ellos, de ellos, de ellos? Muchas gracias. Informativo Cultural de Jalisco. Estamos celebrando hoy el décimo aniversario de este espacio. Gracias por su compañía. Y bueno, con un desfile de grandes invitados, nos da mucho gusto compartir esta celebración con diferentes artistas. Toca el turno dar la bienvenida a nuestro set a José Luis Altamirano, pianista. Bienvenido, José. Hola, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos bien. Días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas felicidades. Gracias. 10 años, wow. Sí. Me da mucho gusto. Muchas gracias. Un gusto recibirte también. Y bueno, gracias. Pues eres uno de los artistas también a quienes hemos seguido la pista a lo largo de tu trayectoria, muy exitosa, internacional, siempre poniendo el nombre de México y de Guadalajara en alto. Bendito sea Dios, sí, así hemos trabajado ya 22 años de carrera y lo que falta, ¿no? Muchas felicidades, exacto, y lo que falta, ¿no? La última vez que platicamos, bueno, me recordabas justo ahora, estuviste el año pasado en la gira en Japón, principios de año me decías en Estados Unidos. Correcto, también. Sí. Y vienes de un duelo de pianistas, sí, en Nashville, ¿no? Sí, acabo de estar en Nashville, la ciudad de la música, una gran experiencia, estuve con 24 pianistas, hicimos un concierto. Y bueno, pues tocamos todos, bueno, una pieza cada quien, obviamente, si no, claro, hubiera sido un maratón, ¿no? De una semana, casi. Pero estuvo muy lindo, se aprenden muchas cosas de todos los artistas, de los pianistas, de todos sus expresiones, sus estilos. Y pues también de alguna manera ahí estaba la presencia de México con Altamirano, ¿no? Qué padre, José Luis. Gracias. Y bueno, con el gran gusto de que hoy tienes, no se da tan frecuente que tengas concierto aquí en Guadalajara. Entonces gracias. Hoy hay la oportunidad, hoy lunes 2 de octubre a las 20:30 horas vas a estar en palco. Me recordabas, correcto, que estuviste ya una vez, ¿no? En, sí, un concierto grande. Estuve el año pasado en la Sala Moncayo, que sí, es la grande. Ahora voy a estar en el programa de los lunes de música,
que la verdad es que se me hace muy bien que Palco pues programe cada lunes la cultura con diferentes artistas. Y ahora pues tengo el gusto de que me invitaron a tocar, a dar un concierto, y preparé un programa muy, muy especial. Espero que me puedan acompañar hoy a las 8:30 en Palco. Muy bien. Platícanos un poquito qué vas a compartir esta noche. Claro, con mucho gusto. Voy a tocar temas de mi autoría y voy a tocar también uno que otro tema ahí conocido con arreglos propios, ¿no? Siempre desde chico, cuando antes de empezar a componer, me gustó hacer arreglos, variaciones de tema de canciones que me gustaban. Claro. Y después, cuando me di cuenta que tenía ese talento de la improvisación, después vas generando motivos, que esos motivos los haces frases y luego los haces una pieza completa, desarrollándola hasta que haces un tema, ¿no? Así que, pues bueno, así voy a estar ahora. Son temas románticos, otros rápidos, con mucha fuerza, con mucha intensidad, pero siempre como las personas que he tenido el gusto que me escuchen, con una entrega, con todo mi corazón. Eso es también una gran característica de tu trabajo como artista, ¿no? El corazón. Gracias, con el que lo haces. Pues muchas felicidades. Aquí he tenido ya algunas oportunidades de expresarlo, gracias a Elementos y a ustedes en estos 10 años que me han invitado. Pues un placer, y bueno, que también sean los primeros de muchos, ¿verdad? Claro que de sí. Que sigamos compartiendo. La invitación es para hoy a las 20:30 horas. Correcto. Y bueno, ahí hay sorpresitas preparándose para el año que entra. Estás en el proceso de composición. Ajá. Ya estaremos en contacto para recibir tu nuevo material. Claro, ¿no? Que sí. Será un gusto presentárselos aquí también. Muy bien. Pues un deleite sin duda será el concierto de esta noche para quienes tengan oportunidad en los lunes de música en Palco. Gracias, José Luis Altamirano. Muchas gracias, Paloma. Gracias por la invitación. Muchas felicidades. Saludos a toda la auditoria. Y ahí está la felicitación. Y bueno, como les hemos comentado, tenemos un gran desfile el día de hoy de artistas invitados. Y voy a pasar a esta parte del set para saludar a mi gran amiga, artista Valentina González. Bienvenida. Oh. A Chemín también, aunque ya lo sabe hace ratito. Felicidades, muchas, muchas felicidades. Vale, pues un placer tenerte en Elementos como parte de esta celebración. ¿Puedes creerlo? 10 años. Sí, increíble. Y pues por supuesto que con... ¿Sí se escucha con Valentina o necesitamos su maraca? Si no, primero ahorita nos alcanzan una maraca para que podamos platicar. Pues bueno, Valentina González también es una de las artistas que conocemos desde los inicios de Elementos. Hemos seguido tu carrera, cada pasito, ¿no? Y pues bueno, una trayectoria también muy destacada. Muchas felicidades. Ay, muchas, muchas gracias, de verdad. Un placer estar aquí compartiendo este día tan importante para todos ustedes y para nosotros, que pues ha sido también un espacio importantísimo de difusión de lo que hacemos y lo que amamos. Así que gracias, de verdad. Gracias, Vale, a ti. Oye, y bueno, pues platícanos de tu próximo concierto. Estamos ya ansiosos. Sí. Valentina González con Canción Mexicana. Sí, exactamente. Pues es este proyecto que ha empezado, bueno, originalmente empezó en Buenos Aires hace ya algunos años, pero ya tomó la forma actual más o menos que tiene hace 3 años, que empezó en el Blumenthal. Y bueno, pues este es un concierto importantísimo, digamos, distinto de cualquiera que haya tenido. Se sumó un artista importantísimo que es Claudio Limón, es un artista gráfico, plástico, arandense, un joven prodigio, además de una persona generosísima. Y bueno, él entró con todo, está haciendo la escenografía, el vestuario, accesorios. Wow. Y además va a estar pintando en vivo, va a ser live painting, entonces pues va a ser todo un evento. Hay miras interesantes para qué va a pasar con los lienzos que queden como resultado de la obra. Del happening ahí. Exacto, del happening. Entonces vamos a ver qué podemos destinar para ahora sí el marco sísmico que tenemos, claro, actualmente. Así que eso también me emociona porque fue algo como que no, digamos que obviamente este concierto estaba agendado previo a lo que sucedió. Entonces, bueno, de repente darle ese detour a algo que no sabíamos bien que iba a ser, como estos lienzos que se van a estar generando, que de repente es bueno, pues ¿por qué no los aprovechamos para algo que, claro, que pueda trascender en algo de bienestar común? Así que pues es el 14 de octubre a las 8 de la noche, ya están los boletos a la venta en taquillas y por voyalteatro.com.
Y bueno, el costo es de 150 pesos. Va a haber incluso un bálsamo de este bálsamo que tengo, que bueno... Fingership Balm. Sí, que Claudio hizo una edición especial para esta fecha, así que pues súper emocionado. O sea, realmente va a ser una noche muy, muy especial y pues que la quiero compartir con la gente que conozco, con la que no, con la que quiero, con la que espero pues seguir, ¿no?, vinculándonos profesional o personalmente. Así que todos claro. Invitadísimos. Y pues llama la atención, bueno, como ves, hoy hemos tenido muchos artistas, estamos muy contentos de compartir este aniversario con todos ustedes y contigo, pero qué interesante este diálogo entre disciplinas artísticas, ¿no? Y este encuentro, como dices, con Claudio, que estará pues participando contigo y bueno, pues toda la belleza característica de tu voz en la canción mexicana en un momento como este, sin duda vas a cimbrar nuestros corazones. Sí. Y pues bueno, gracias por compartirlo. Ahí está la invitación para que disfruten de este concierto el 14 de octubre. Sí, sábado 14 de octubre, 8 p.m. y ya están los boletos a la venta. Valentina González, canción mexicana. Y esta es, bueno, una versioncita que... Una probadita. Que no se hará ese día, pero que es parte de este... proyecto, ¿no?, de retomar la canción mexicana y apropiársela y darle un giro inesperado. Muy bien, pues vamos a escuchar en vivo en Elementos a Valentina González. Y viene Chemín, ¿verdad? Invitado. Con invitado. Me lo encontré especial. En el pasillo Chemín. Y... ¡Wow! Imposible. La magia de Elementos, ¿ves? Los encuentros de todo el mundo. Me llevo este, ¿vale? Muy muchas gracias. A ti, corazón. Felicidades. Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido. Por eso mejor te pido, que me acabes de matar. Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos. Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos. Ahora que te perdí, tengo el alma hecha a pedazos. Yo estoy sufriendo por ti. Y tú nada que haces caso. Acábame de matar. Acábame de matar.
Muchas felicidades a Elementos por estos 10 años. En lo particular, como autor y como editor, me siento muy agradecido por todo el apoyo que nos han brindado desde que iniciaron hasta la fecha. Creo que han hecho una labor muy importante en el periodismo cultural, que desgraciadamente ha ido a menos en diferentes medios, ¿no? Y creo que C7 y Elementos en particular han sido fundamentales para que la cultura en Jalisco se dé a conocer. Felicidades. Elementos, 10 años de mucho trabajo, de mucho logro, de compartirnos todo el quehacer cultural en la ciudad de Guadalajara, esta bella ciudad que día a día va creciendo. Y por supuesto, ustedes traen la camiseta puesta, bueno, tatuado el trabajo día a día. Los felicito enormemente. Ustedes nos han hecho a todos los que hacemos esta cuestión cultural sentirnos parte de su equipo y ustedes parte de nuestro. Así que vamos a celebrar. Les mando un fuerte abrazo. Su amigo Víctor Boga de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Y seguimos celebrando en Elementos los días de Elementos. Ha sido pues un gran honor estos años estar compartiendo con ustedes el quehacer artístico de nuestro estado en todas sus disciplinas y me da mucho gusto recibir a nuestros siguientes invitados, grandes del teatro en nuestra ciudad. Azucena Evans, Mauricio Cedeño. ¡Hey! ¡Happy birthday! Ah, yo quisiera ser como Marilyn Monroe para poder cantar. Sí. No, yo también quisiera que fueras como Marilyn Monroe. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. ¡Ay, Roma, qué felicidades! Gusto. Gracias a ti porque durante todos estos 10 años que tienes nos has apoyado siempre, siempre. No todo el programa, toda la producción y el sistema en realidad nos han apoyado muchísimo. Pues felices de estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, oye, se dice bien bueno. Fácil de pronto 10 años, ¿no? Se dice sí. Como de volada, pero pues es toda una vida. Todo, sí, toda una vida. Y sí, verdaderamente buenos. Pues desde los primeros programas hemos tenido oportunidad de compartir. Elementos cuando inició duraba media hora, si se acuerdan, era muy tempranito por la mañana. Sí, claro. Sí, cuando a mí sí me servía el cerebro temprano. Y luego se extendió una hora, ahora es hora y media, y hoy ya se nos está acabando el programa y no hemos terminado. Todavía tenemos muchos invitados. No, ni terminaremos nunca. No. Y pues bueno, un placer compartir con ustedes esta celebración. Muchas gracias. No, gracias por invitarnos. Gracias a Selene. Gracias. Gracias a Selene. Y bueno, también las felicitaciones están en orden para ustedes. Mauricio, éxito profundo de National Pasta. ¿Cómo ves? ¡Tarán! El director del año de teatro. Del año. One more time. Muchas gracias. Pues, ¿cómo se sintieron? Platícanos un poco. Pues bien padre, la verdad es que muy contentos. Azucena se fue antes de la premiación, entonces no pudo estar ahí. Pero compromiso. No, pero bien padre, la verdad no nos esperábamos. Ganamos mejor actriz para Giselle Restelli, mejor director para un servidor y mejor producción también para Armando y para mí. Entonces, estamos muy contentos y pues regresamos en diciembre, entonces pues por ahí nos estaremos encontrando. Temporada de National Pastime. ¿Qué tal? Los quiero tener yo en el megáfono, por supuesto. Está bien, los vas. ¿Quién sabe cuándo? Porque están llenos, igual que ustedes. Igual que nosotros. No, pues muchas felicidades. Sabemos que National Pastime fue un esfuerzo gigante y que cosechen los éxitos que se merecen. No, pues, gracias por el apoyo a ustedes. Muchas gracias. Yo estoy viendo algo que ya se me antojó, entonces. Yo creo que ya no nos vamos. No, claro que no. Se quedan para el pastel. Pues muchas felicidades para este logro y a todo el equipo de National. Y pues ya escucharon aquí, hay siguiente, segunda temporada. Sí, en diciembre estaremos. Que es una extraordinaria noticia. Azucena también, bueno, siempre siguiendo tu carrera como actriz. Gracias. Felices de tenerte en la familia del sistema. Sí, soy la más feliz. ¿Qué onda? ¿Cómo que estás llena tu agenda de todos los programas? Sí, hombre, o sea, ahorita lo más maravilloso es que hemos tenido un montón de invitados, no paran de llegar y tenemos una lista ahí, tengo un programa de radio en el Megáfono ahorita. Exacto. El Megáfono que es todos los jueves de 4 a 5 para que por favor nos escuchen, está súper divertido y siempre tenemos mucha estrella. Ahorita ya me ando conchabando a los que vinieron aquí para llevármelos al Megáfono. Y no, pues encantada, Paloma, de estar siempre al pendiente, que siempre hayan estado ustedes al pendiente de nosotros y ahora que podamos compartir estos 10 años contigo. Muchas gracias. Pues siempre también
como te decía, contentos de seguir tu trayectoria. Gracias. Como actriz también muy destacada. ¿Qué planes hay, Azucena? Un montón, un montón. Ahorita estoy haciendo doblaje de voz, okay, para cine, y además tengo un par de cortometrajes, tengo una película el próximo año, y bueno, bien, no, me acaban de invitar a un proyecto de teatro que todavía ahorita no puedo, está ahí apenas tomando forma. También Mauricio va a estar, lo más maravilloso. Wow. Parece. A ella ya la invitaron, a mí todavía no. Pero pues ya les diremos a ustedes. Muy bien, pues bueno, aquí es su casa. Muchas gracias. Gracias. Y para nosotros es un placer compartir con ustedes, y pendientes, pues también ya recibiremos a National Pastime para hacer la promoción de la segunda temporada. Y pues estamos corriendo aquí, pero quédense con nosotros para el pastel. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí. Okay. Yo eso vine. De hecho. Muy bien, escuchemos lo siguiente. ¿Qué tal? Soy Alejandro Sánchez, director de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues felices porque Elementos es nuestro. Elementos es un programa que ya es de todos en Jalisco, y es una ventana a difundir la cultura. Y qué bueno, pues a mí ahora me gustaría mucho decirles que estamos cumpliendo 2 años de que partió de nuevo Gutiérrez Vega, pero siempre ha sido difundido o fue difundido en Elementos, y los 10 años pues son de todos. Felicidades y que cumplan 1000 más. 10 años se dicen muy fácil, pero todo lo que se tiene que pasar, todas las entrevistas que han hecho, toda la gente que han conocido, yo creo que los ha enriquecido tremendamente, pero sobre todo ustedes al ámbito cultural de nuestra ciudad y de nuestro estado. Muchísimas felicidades a todo el equipo, y que vengan muchos más de parte de su amiga Ana Luz Navarro, la muerte y redenta. Estamos muy bien acompañados, gracias. ¡Ay, Gandhi, hola! Oigan, esta foto está para enmarcarse. Todo el mundo llegó al pastel. Estoy nervioso. Y tenemos aquí a también nuestros compañeros del equipo de Elementos, Lore, Anita. Adrián ya se quedó sin palabras. Ya no sé cómo reaccionar. Pues bueno, es una celebración que compartimos con ustedes, y sobre todo un agradecimiento que a lo largo de estos 10 años nos han seguido. Ustedes sintonizan este programa y por eso seguimos al aire. Y también por todos los creadores jaliscienses, pues tenemos este espacio para ellos, y por eso ha crecido y se ha sostenido a lo largo de estos 10 años. Una parte de ellos, porque como sabemos hay muchísimo talento en nuestro estado, mucho talento en nuestra ciudad, y yo creo que para que vinieran todos teníamos que hacer un maratón, ¿no? De 18 horas o de... Lo vamos a hacer, pero hay que ir armando algo masivo, algo grande. ¿No? Pues sí, por lo pronto hoy un programa de lujo. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, gracias de verdad. Muchas gracias. Felices todos de formar parte de estos 10 años musicales, de verdad, muchas gracias. Allá está. Producción. Selena Guzmán, Julio Navarro, Álvaro. No veo más aquí. Ay, Dios mío. Que es muchísima gente, ya lo saben, ¿no? Muchas gracias, felicidades a todos.